un castillo en Italia. Los integrantes de una familia de origen burgués ven su vida dar un giro radical cuando deben vender su casa en Italia. A medida que todo parece desintegrarse, la historia se centra en Luis, quien conoce a un hombre mucho más joven que la hace soñar de nuevo, y en la relación entre su hermano Ludovic, un enfermo crónico, y la madre de ambos. Una historia sobre la caída, la superación y los sueños. La que le sigue es toda tuya, ya que es un castillo en Italia que yo iba a mirar, pero tiene como que todo en contra. Una está solamente en un cine y es el Alfabeta, y no creo que mucha gente la vaya a ver en medio de las vacaciones de invierno. Y encima ya tiene su par de años, así que tampoco creo que mucha gente quiera ver el comentario por acá. Además de que alcancé a ver los primeros minutos y me pareció un bodrio, así que me mató cualquier interés que tuviera en seguirla viendo. Pero vos, que sí la viste, comentanos qué te pareció y si después de esos minutos iniciales mejora o sigue igual. Sos malo. Sos malo. De haberme dicho que no la ibas a ver, yo tampoco lo hubiese hecho. No, la iba a ver. Te digo, miré los primeros 15 minutos, digo, pero era tan mala que no pude seguir. No, sos malo. 86 minutos creo que fueron de algo que nunca se entendió, nunca me reí. Me acuerdo cuando vi el tráiler, el avance en el cine mismo, que uno cuando va, porque es la típica película Alfabeta, uno cuando va al cine, al Alfabeta te pasan muchos tráilers de películas extranjeras, y esta recuerdo que hablaban en italiano, hablaban en francés, veía una cosa de una mujer mayor que andaba con un muchacho y de repente parecía como que eso no le cuadraba mucho, entonces después la muestran que va a una iglesia y ahí se pasa el agua bendita por todo el cuerpo. Entonces digo, capaz que es graciosa, me pareció que esa escena fue bastante interesante y dije, muy buena ese toque cómico, pero la película no tiene nada que ver, no se entiende jamás, no entendí al final si la mujer era virgen y quería quedar embarazada solamente por inseminación, no entendía el hermano con sida, la madre que hablaba cosas serias y estos dos hermanos empezaban a reír. Yo creo que el único dato interesante es que la actriz principal, que es la directora y guionista, es la hermana de Carla Bruni, la que ya conocemos por Sarkozy. La madre es la madre. Y bueno, y después creo que no hay ningún otro dato interesante más allá de ver lo divino de ese castillo. Pero es una película que quizás sea muy interesante y tenga muchos elementos para lo que es la comedia italiana o la comedia francesa, porque no me quedó muy en claro. La película es francesa, pero ellos son italianos y hablan mucho italiano y después hablan francés, y la verdad que yo ahí me perdí un poco. Y yo creo que la comedia se pierde mucho, quizás no es de esa comedia, es de la comedia demasiado intelectual, que yo creo que te puede llegar a sacar una sonrisa, pero por aburrir, por cansancio. Así que la película se me hizo muy pesada. No creo que sea la típica buena película que a veces traen al Alfabeta, porque es verdad que hemos visto buenos exponentes, no solo de Francia, sino también de Italia, y bueno, también de España. Así que lamento decirte, Al... No, lamento no. Tenés suerte, iba a decir lamento, que te perdiste algo tan inteligente de ver, pero que no se entiende. Pero la verdad que hiciste bien en no seguir mirándola, porque era una película que al final se pierde mucho en charlas y conversaciones y en discusiones que quizás te tratan de mostrar como la caída y el nuevo ascenso de algo, pero en realidad es como una caída y más caída y termina allá en el fondo y no se puede levantar jamás. Pero por la crítica aparentemente es una película interesante en donde Valeria Bruni es como súper inteligente a la hora de mostrar estas cosas, pero yo creo que deben ser esas películas típicas para esa crítica, así que yo no la recomendaría jamás. El estilo de humor, los chistes que uno ve ahí me parecieron demasiado exagerados, me pareció que algún chiste podría haber estado bueno, pero la escena se alargó tanto que terminó perdiéndose, y no entendieron una película que iba tan bien cuidada, que mostraran algunas partes del sexo femenino que no fueron muy agradables de ver, porque te muestran cómo se hace una inseminación, tal cual, y yo quedé tipo sorprendidísima,
dije, será un doble, no puede ser ella, no puede ser ella, no puede ser ella. Así que tampoco me dediqué mucho a buscar si era un doble o no, pero te muestran cosas demasiado sorprendentes. Pero la película, así como empieza, termina. Así que me parece que estamos prontos para dar otro 2. Sí, por más didáctica que sea. Por más didáctica que sea. Pagate, sí, no, yo asumiría que este es un tipo de película que atraen para la gente mayor, digo, que toda la semana va al cine obligatoriamente, pero también tengo que decir que no sé, digo, si vaya a durar más de una semana porque está en una sola sala, y digo, al día de hoy, siquiera ir a ver esa película es un problema porque estas 2 semanas de vacaciones desde julio, digo, yo la verdad que le huyo a los cines porque hay tanta gente que siempre es un problema. Aunque creo que de todas formas, creo que a la hora de ir a ver esta película, el problema lo tenés en el pasillo hasta entrar en la puerta de esta sala, porque de ahí para adentro no creo que nadie que esté disfrutando de las vacaciones de julio quiera ver algo de este estilo. Pero sea como sea, es algo que por lo poco que vi, no me interesó terminar de mirar. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 9006. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.